acuarianos, ¿cómo les va? Los invito a ver el siguiente video de pesca en kayak en la Laguna La Brava. No se lo pierdan porque hay unas capturas espectaculares, pejerreyes saltando, impresionante. Bueno, los dejo con el video. No se van a arrepentir. Venite acá. Tiene pinta de bagre. Mira su bagre. Menos que esto. Impresionante. De vuelta al calle. Sobre nada. Quilombo. Hola amigos, los quiero invitar a suscribirse al canal de YouTube de Acuariano Pesca. Tienen directos todos los martes a las 21 horas y varios vídeos por semana.
Me comió. Bueno, amigos, ya me estoy volviendo, son las 11 de la mañana, me quedan dos mojarras, nada más que dos mojarritas y un dientudo, para que vean que no les miento. Fíjense. Bueno, me parece que no hay más, ya las puse, el dientudo nomás. Realmente un pescón en el día de hoy. Pejerreyes de distintos tamaños, no son los pejerreyes del otro día, estos son un poquito más chicos. Saqué igual algunos grandes que fueron los primeros, y bueno, ahora me vine acá a esta pared de junco y bueno, pude sacar algunos más, pero bueno, ya me quedé sin mojarra. Ya saqué la cantidad de pescado que quería sacar, así que bueno, ya me voy despidiendo. Voy a sacar el último tiro y ya me estoy volviendo. En laguna soñada para quedarse todo el día, pero mira, ahí viene. Tengo la boya, me puse. me voy a quedar con la gana del último tiro. Enriedo y encima me comió todo. Mira, todo. Bueno, hasta acá llegamos, me parece. No hay más que esto. Último tiro que me deje con las ganas. Bueno, ya emprendiendo el regreso, son las 11 y cuarto de la mañana. Entré a las 7 y media, así que más que contento y satisfecho de poder haber hecho una pesca express y con buenos resultados. El sábado me había quedado como con ganas, porque ahí estaba cardumado y tenía unas ganas de meterme, pero no había espacio para poder pescar. Pero bueno, buscamos el día, hoy estaba hermoso, dije hoy me veo junco. Lo tuve que buscar, tuve que ponerme en tres o cuatro lugares distintos hasta que en un lugar los encontré. Pero no está quieto, se mueve el pescado, obviamente. Sería muy iluso pensar que se va a quedar estático en un lugar. Pero bueno, hay que ir moviéndose, buscándolo. Y así todo pude sacar unos cuantos. Así que bueno, ya me saqué las ganas la semana. El fin de semana no pude pescar porque tengo trabajo de mago. Así que les mando un abrazo grande. Algunos me preguntan qué línea uso, porque el otro día había unos comentarios. Yo usé hoy un pater en las dos cañas igual, nada más que la diferencia era la boya. Un pater de un metro de profundidad, o sea un metro de largo, con dos brazoladas de 30 centímetros, más o menos unos 40 centímetros entre brazolada y brazolada. Y nada más que eso, un plomito, rematan un plomito. Y para los juncos un pater corto, no queda otro. A algunos les gusta pescar con boyita. Yo traje una línea de boya, pero no la usé. Me gusta más ver la boya pater, cómo se para y el pique. La otra línea tenía una boyita zanahoria, también de mi fabricación, de Polifan. Y bueno, algunos pude sacar con esa, pero la que anduvo fue la boya del mago con la caña de mosca, que ahora la empecé a usar con nylon, después de todos los comentarios, que me parece que está bien. Uno de ignorante por ahí tenía el reel cargado con multi, lo usaba, me dijeron vas a romper el pasahilo, se me cortaba el multi y evidentemente
pasaba algo con alguno de los pasahilos. Así que bueno, solucionado el tema, ahora con nylon, como debe ser, si quiere usar la caña. Y bueno, ahí fueron los resultados. Bueno, si quieren, tienen algún comentario para dejar en el video, déjenlo. Si quieren dejar un me gusta, también pueden dejar. A nosotros nos ayuda a crecer como canal. Así que bueno, les mando